Sí, la bodega orgánica en Casa Colectiva, y aquí estamos en el humilde vivero que estamos empezando, introduciendo de la jardinera azteca. Son bloques de piedra volcánica, relativamente ligera la piedra volcánica, y como son un poco grandes pero bien cuadradas, se pueden hacer una jardinera casi perfecta y bien hecha y sólida, pero sin mortero. Porque no somos albañiles y muchos de nuestros amigos que quieren hacer jardineras tampoco son albañiles. Con un machete, un talache, usted puede cortar las piedras, pero normalmente 90% del tiempo no hay necesidad de cortar las piedras y se pueden simplemente encimar como si fue un juego de niños encimando los bloques, y se hace cosas muy elegantes con poco esfuerzo y poco dinero. Esta jardinera la hicimos en una hora y media. Queríamos hacerla en una hora, pero no funcionó, pero la hicimos en una hora y media. La naturaleza no es abrupto, son capas más graduales. Se empieza con la roca madre. La roca madre se suelta en tres suelos: arcilla, tierra lama, pero se llama limo, y arena. Estos son los tres compuestos minerales que salen de la roca madre. Después de la roca madre está toda la biología o la vida que viene desde encima hacia abajo. Por ejemplo, los árboles, se les cae la hoja. Cuando el árbol se le cae la hoja, va depositando una capa biológica debajo del árbol. Es la mejor composta que hay. Y esa se va poco a poco transicionando con el apoyo de las lombrices y de todos los microorganismos. Se va profundizando, se va yendo hacia abajo, la parte de la vida de encima, la biológica, hasta que se combine con la parte mineral de abajo. Y en medio, las raíces disfrutan de un ambiente perfecto. Eso es lo que tratamos de copiar de la naturaleza aquí con la jardinera azteca. Azteca porque los aztecas usaban la piedra volcánica. Es un país de muchos volcanes, y son los materiales tan nutritivos, tan buenos aquí. Es mejor casi que otros insumos caros importados, como lo que es el peat moss o la fibra de coco, porque viene de la costa y no estamos en la costa. Y también están otros materiales importados que no nos interesan integrar, como la perlita. La perlita es una piedra volcánica súper sintetizada, altamente refinada. Tratamos de siempre usar lo que es natural, orgánico y local. En cuanto a los suelos, igual como la comida que comemos, queremos que nuestras plantas tengan lo mejor